Y estamos de vuelta en vivo. Deberíamos estarlo. Bienvenidos todos, ¿cómo Sí, están? ahí estamos ya. Ya estamos de vuelta en vivo. Ahí está, ahí está. No, no, yo les dije que se iba a ir la señal un segundo, no se apuren. Dicen FFFD. Oye, pero aquí dicen que se veía bien, Yo lo estaba viendo entrecortado. Ok, ahí les va un Aquí dicen que anuncio. va a haber un remake de New York Gestalt, hasta donde tiene entendido este señor Reiner Es que te Lute. digo, está raro. Está raro ese pedo. Oye, pero todos dicen que se ve bien, así que todos dicen se ve bien, que sí se veía bien. Tal vez era cosa tuya, hermano. ¿Hola? ¿Qué? Sí. Está bien. Ahí. Entonces, ¿no se ve entrecortado? Es que aquí se me está Aquí entrecortando el. dicen que no. Okay. Dicen que será tu pantalla, dicen que si jala, dicen se ve bien. Y te digo, yo también lo veo bien. Ay, me quedé dentro de la casa de Lenny. Aquí dicen está bien por YouTube también. A ver, entonces voy a quitarle. ¿Seguro no se ve entrecortado? O sea, no se Te está digo, viendo. los comentarios que yo estoy leyendo dicen que se ve bien. Ok, dame un segundo, voy a hacer algo. Ok. Voy a proceder a leer comentarios. A ver qué hacen. Y Quítale todo. peruana bonita, así como que me hablan a mí, gracias. Véalo. Pues es que Dude, ¿estás bien? yo lo veo. Yo veo el juego lagueado. Bueno, te digo, tal vez es tu pantalla, I don't know. Entonces no ven lagueado el juego. Dice aquí yo leo está bien. Dicen se ve bien. En Twitch igual dicen se ve bien. Y Bueno. yo lo veo bien, yo sí lo veo fluido. Ok, los voy a creer. Les creeré. Dice en Twitch se ve a 60 FPS. En Twitch se ve. Bueno, pues les creo. Les creo, mis muchachos. Uy, me da risa porque me pasó por los Gracias a comentarios y es Reiner como Root por que... 10 chips. Gracias, sí, gracias por eso. Pues me da risa porque me pasó por los comentarios y es como que siempre está como que por ahí el comentario de, oh, no sabía que Darkira peruana. ¿En serio? Sí. Endowment. Ay. Aquí Nazareno hay Díaz envía 50 pesos. Te dice: argentinos. ¿qué pasó con SCP? Lo estamos dando un descansito. Sí. Like, ¿Ya muchas agarré el calzón dorado? Creo que sí. nos botaron temporalmente de la fundación. Por la Y pandemia. dice, yo iba a decir por órdenes de recepción, pero también. Dice, ¿Darky es peruana? Sí, soy peruana. Y alguien pregunta, ¿existe Perú? Sí, efectivamente, yo tampoco me lo creo, pero existe. Perú es un lugar mágico y de enanas. Ay, Dios. Dice Dani, ¿ya vio el tráiler del Darkiverso? Creo que se refiere a Ah, esto sí. al opening. ¿Lo viste? Sí. Está padre. Sí, güey, estaba cool. Solo digo que yo quería ser Soul Dough, pero bueno, te queda bien. Oh, el remake debe estar bueno. Aquí él dice, creí que eran vecinos o algo así. No. Güey, más lejos no podemos vivir. De hecho. ¡Oh, mira, lucecitas! ¿Estás a fondo de rocas? Sí. Yes. Me gustan los modelos de los peces, güey. De eso nunca me Sí, voy a cansar. está muy padre. La dicen, llego y lo primero que escucho es no sabía que Darky era peruana. LOL. Oye, ¿ya viste que va a ser en la tercera temporada de Infinity Train? Ah, sí, pero no he visto ni la segunda. ¿No has visto la Ni la segunda? Está bien primera. buena. Ni la primera. Se trata de la.
De la clon de Tulip. Bueno, ¿Un clon? no, del espejo de Tulip. Sí, me escuchaste esa parte en la que dije que no he visto ni la primera, solo vi el piloto, me emocioné mucho y luego nunca vi la serie. Maldita sea, Darky. Está bien mala la serie, la verdad. Aquí alguien dice la señora Puff es candente, está de fuego. La señora Puff traficando arte. Oye, Ah. aquí podrás hacerlo del autobús otra aquí igual que en el juego en el juego original. Sí, ¿no lo viste? Lo hice ahorita. Vale, ahí va. Ah, creí que era una cinemática, nada No, más ahí va, sabía mira. que era lo mismo. A ver, a ver. Infinity Train está Tiene bien bueno, yo me aventé las dos temporadas y te las avientas rápido, dura O sea, poquito. yo estoy segura de que sí está muy bueno. Confío ciegamente en que está buenísimo, pero ¿qué te digo? Soy Gil. Y luego la segunda temporada tiene protagonista non-binary. Nice. Voy a morir sobre esa. Voy a morir sobre esa. ¿Cómo se dice? Esa colina. Porque haz de cuenta. ¿Te importa si te digo un spoiler? De aquí. Sí, dale, dale, te digo, no hay problema ahí. Ah. ¡Uy! ¡El Haz de cuenta. Lo primero que hace esta. La clon de Tulip cuando sale. Se pone el nombre de Lake. ¿Ya? Que. O sea, se pone. O sea, cuando sale del tren se pone el nombre de Lake. Y es como que no había escuchado nada más no binario en mi vida. O sea. Porque toda esa temporada se trata de el clon intentando, bueno, del reflejo, es el reflejo de Tulip intentando encontrar su propia identidad. Ah, mira tú. Y al final, pues toda la serie le dicen MT por Mirror Tulip. ¿Ya? Y ya cuando llega al final de la serie le dice, oh, qué bueno que saliste MT. Y lo, ah, creo que no me gusta ese nombre. Y lo, ah, pues, ¿cómo quieres que te diga? Y luego se mira su reflejo en un lago y dice, Lake. And like, Ah. eso sí es bastante no binario que. Porque siempre se pone. Mucha gente no binaria que conozco se pone nombres así de ese estilo. Que como que realmente no tienen género esos nombres. Yo le diré charquito. Charquito. Maldita sea Darky. ¿En español crees que lo deje, si doblan la serie, lo dejarían como Lake o le pondrían Lago? Yo creo que sí le dejarían como Lake. Creo que sí la doblaron. No sé, honestamente. Sé que la primera temporada sí la doblaron. Lo único que he visto de la primera temporada es esto, literalmente al final, un día que por ahí de las casualidades de la vida que sí estaba viendo TV y que en Cartoon Network estaba literal la última escena del último capítulo de la primera Ah, temporada. ¿cuál es eso? Donde Cuando. justo se ve a Tulip sin reflejo. Camina frente a un espejo y se la ve sin reflejo. Ah, ok. Sí, de hecho, eso fue como el setup para la siguiente temporada. Ah. Y luego Aquí alguien dice muy buenas noches, hola. la tercera temporada también va a ser de esos mismos güeyes. De unos que salieron como villanos en la primera temporada, de hecho. Digo, en la segunda Ah, temporada. aquí alguien dice, ¿la segunda temporada tiene una relación con personajes de la primera o solo usa el concepto? No, sí tiene relación. Es tangencialmente relacionada. Aquí alguien dice, ¿te puedo hacer un remake de Darky hablando de The Umbrella Academy aprovechando que estamos aquí? No entiendo. Ah, es que acuérdate que la vez pasada que pasamos por este nivel hablaste de Umbrella Academy. LOL, ¿en Sí, serio? me dijiste todo eso de los changos y quién sabe qué demonios. De los Ay, sí. chimpancés. Aguante los chimpancés de Umbrella Academy. Yo digo que nada dice un mundo normal, corriente, tranquilo y mundano como que los chimpancés hablando sean comunes entre la people. Y que haya prostituta chimpancés.
Había prostituta chimpancé. Y en mi defensa, el niño solo le pagó para que bailara. Me preocupa, ¿sí? Ah, me lo dicen todo el tiempo. A ver, ¿qué dice bla bla bla? ¿De qué serie estamos hablando? Ah, bueno, yo estaba hablando de Umbrella Academy, una serie muy buena. Si quieren verla, la primera temporada está en Netflix y la segunda temporada ya sale en menos de 10 días, dude. No me va a dar tiempo de hacerle el video del video de Umbrella Academy, lo dudo mucho. Pero eso, segunda temporada, véanla, está cool. Y lean el cómic, que también está bien cool. Yo estoy hablando de Infinity Train, la serie de Cartoon Network. La neta me gustó mucho. No le haría un video, pero me gustó mucho. No le haría un video, pero le gustó mucho y eso es lo importante. Sí, sí, la disfruté mucho viéndola. A ver, ¿qué otras cosas andan comentando por acá? Bla, bla, bla. ¿Has jugado a Outer Wild? Creo que esa va para ti. Han jugado. Yo no. La de Outer Wilds es... ¿Cuál es? El de... No sé. El de Obsidian, es que son dos. Son dos muy parecidos y siempre los confundo. Es, aquí dice, el Magno Manos dijo, está bonito. Creo que si es el si es el de Obsidian sí lo jugué, nada más jugué el primer planeta. Si es el de el que no es de Obsidian, no lo he jugado. Nice. Pero aquí dice el de Moblos. Así que asumo que no lo has jugado. No. Nope. Chale. O sea... No, pues no lo he jugado. Chale. Es que, pues no he tenido tiempo, o sea... ¿A qué horas? Y dicen que está muy bueno, pero como me arruinaron el plot twist, que tiene un plot twist bien cabrón en los primeros 30 minutos... Como que, ya no me dan ganas de jugarlo. O sea, igual debería jugarlo porque dicen que es buenísimo. Temáticamente y todo. Y la neta no quisiera arruinarles el plot twist aquí a los que estén escuchando, ¿verdad? Pero es uno muy bueno. Sí, el stream pasado hablé de mi gatita. ¡Ay, qué lindo! ¡La pequeña Catra! La pequeña Catra. Mi bebé. Cute que le hayan puesto Catra, güey. Ayer le tuve que aventar agua en la carita porque se subió al sofá. Y yo así como que... ¡No! De ser por mí, podrías vivir en los sofás si quisieras, pero mi mamá no quiere. Que los gatos dejan bastantes pelos, güey. Sí, mira, sí. La ventaja de que Lupin sea peladito. Y es que mi mamá es muy especial con los animales, o sea, no les gusta, no les gusta tocarlos para nada. Y entonces ya se dio muchísimo por el puro hecho de que haya dejado que Catra esté... Que tengan un gatito. Ajá, que tenemos un gatito dentro de casa. Ya se dio mucho con eso. ¿Y cómo así te animaste a adoptar una gatita? Yo siempre he querido una gata o un gato. Yo quería una gata. Yo siempre he querido... Sí. Bueno, quería un gato negro. Entonces la única que era negra era la gatita. Entonces... pues ya, se dio el destino. Lo que pasa es que empezaron a haber ratones en mi casa. ¡Oh! Bueno, no dentro de la casa, es que haz de cuenta tenemos un patio. Ajá. Patio grande. Y tenemos una composta. Para los que no sepan qué es la composta, es ¿cómo lo describirías tú, Darky? ¿Qué es? Es un es un fertilizante natural. Y pues los ratoncitos se vieron atraídos ahí. Y como hace mucho que no hay gato, desde que tenemos perro, pues claro que el perro no las persigue. Y efectivamente, ahora tenemos el bonito rato. Ahora tenemos esos ratones ahí, dando vueltas. ¿Quieres?
Aquí alguien dice, para que Catra siquiera viniese, se requirieron horas de diplomacia y algunas lágrimas. Ya sé, casi, casi. Entonces me imagino literalmente tu like diciéndole, madre, hice esta presentación de PowerPoint, son solo 50 diapositivas, por favor, escúchame. Estoy dando like de traje y todo, explicándole a tu mamá por qué deberían tener un gatito. Y al final, y al final llorando. Y al final Realmente, voy a por llorar. favor. Puede que cometa suicidio si no tenemos. Dani es firme con sus convicciones. Like, tremendo esto negociante el señor. Ah, pero te digo, lo que la hizo finalmente convencerla fue que pues están los ratones y mi mamá le tiene pavor a los ratones. No tienes idea. Realmente no soporta a los ratones, o sea, les tiene un miedo así irracional. Entonces, pues, ella está dispuesta a hacer ese compromiso de dejar al gato vivir aquí, si eso significa que los ratones no se van a sacar. Aquí dicen 690 razones para tener un gato. Una presentación por Daniseta. Un video Ay, tú al ensayo final, de Danisette. gracias por venir a mi TED Talk. Ya sé. Ay, Dios, qué buena. Dice Dani, un diplomático de calidad, obvio. Obvio, obvio. Yo siempre he dicho que soy el Saúl Goodman de los video, de los youtubers de videojuegos. ¿Quién es ese señor elegante? ¿No viste Better Call Saul? Creo que no. Es, bueno, perdón, Breaking Bad. No, no. Okay. Chale. Era el abogado. Era el abogado de los del Breaking Bad y de Ah, del Breaking Bad, pues. del Heisenberg. Era el abogado de Heisenberg, pero era así como el abogado más más basura y asqueroso que se te puede ocurrir. Grandes los abogados, güey. Esos son el tipo de abogados que funcionan. Y pues yo siempre decía que era el Saul Goodman de los videojuegos. Ni siquiera se llama Saul Gracias. Goodman, se llama Jimmy. Gracias al Saúl Numeritos por hacer para por unirse. Gracias. Eres cool. Dude, aquí alguien te pregunta, ¿eres fan de las tortugas ninja? Y si es así, ¿cuál es tu tortuga favorita? Leonardo. Por mil. Leonardo. Nunca me gustó Rafael, muy edgy. Gleaming endowment. Tunen Cute envía 20 pesos diciendo les dejaré ir en Egipto por no poder abrir Twitch. Está bien, gracias. Gracias. Más aún creo que les tengo que decir. Gracias a esto, al Tun and Cute por unirse también. Ah, no, ese es el man que acaba de donar, jaja, perdón, leí mal. Jimmy McGill, sí. Les recuerdo. Nunca, nunca está de más. Necesitamos 35 suscriptores. Necesitamos 35 suscriptores. O sea, 16 más en Twitch para liberar otro emoticón. Oh, ah, mira tú. A ver si la llevo. No siguen, aquí hay alguien que sigue hablando de lo de tu gato. Tú ahí dice, madre, si mi presentación y video de 5 horas no fueron suficientes, le informo que lloraré como quinceañera para recalcar mi punto. Le informaré que estoy bastante convencido de que tomaré mi propia vida. Dude, ahí tú literal todo diplomático. Con traje, acomodándote la corbata de vez en cuando, para pa hacer énfasis. ¿De qué será el emoticón? Será Danny Moore, el emoticón. Nice. El poderosísimo Danny Moore. Dice, ¿han visto lo bien animado que se ve Rise of the TNMT, el nuevo show de las tortugas ninjas? Sí, dude, a mí me encanta esa serie.
No estoy al día, pero a mí me encanta. O sea, cuando recién salió yo me repegué con esa serie. Sí, me acuerdo. Fue una etapa hermosa. Aún quiero mi playera de las Tortugas Ninja, güey. Específicamente de la serie, porque el arte de Rise of the TMNT es hermoso. Like, la serie está ok en general, pero el arte es hermoso. Yo no la quería ver porque decían que Donatello, digo, que Rafael era el líder, pero eso no era cierto, no sé quién dijo eso, pero mintió, fue una mentira gorda. Pero Rafael es el líder. ¿Sí es el líder? Sí. Ya no la quiero ver. Yo te dije, güey, Rafael es el líder. Estoy esperando que pase algo y Leonardo se haga el líder, líder. No Pero sé si ya pasó algo y Leonardo se hizo líder, líder, pero, ¿por like, o sea. qué? Eso no es natural, Darky. Yo también sé que no es natural, güey. Yo también me emperré. Fue como que, güey, ¿por qué Rafael es el líder? Si ni en la serie es buen líder. O sea, Rafael es el like, te hermano digo. pendejo. O sea, yo vivo like aquí, yo creo mi firme creencia de que algo va a pasar y Leo va a terminar siendo el líder. Porque en la misma serie Rafael es mal líder. Leonardo, que es el pendejo pendejo del grupo, también es mejor líder. Exacto. Qué chingados, por qué no agarró, por qué no agarró. Por qué no agarró, puta madre. Ay, no. Bla, bla. Pero sí, Rise of the TMNT está muy bien animado y en general la dirección artística de la serie está de putísima madre. Y considero a la serie una de mis influencias en la forma que dibujo, la verdad. Se nota. Gracias. Rise of the TMNT es el shonen de las tortugas ninja que no sabía que quería. Sí, es bastante shonen, ¿ah? ¿Eh? Así como cada versión de las tortugas ninja como que te da el origen cambiado de las tortugas. En esta sí se fueron más por el lado místico, porque hay yokais y toda la wea. Oh, Está sí. cool. A mí me gustaba mucho la del 2003. ¿Te acuerdas de esa? Sí. Sí, esa fue la primera serie que yo vi de las tortugas ninja. Sí, Con yo esa también. también me repegué de chibola. Y siempre que la menciono me siento bien out of touch porque como que me dicen, ya bueno, esa serie se acabó hace. Esa serie se acabó hace 20 años, ya déjela ir. No. No, no. A mí sí me encantaba. Yo tenía el álbum de figuritas de esa serie. Yo vi a Happy ahí, like, Leonardo era mi crush Así de chibola. como que no, yo soy el boomer. Pero hasta ahora la serie de las Tortugas Ninja que más me ha gustado ha sido la del 2012. Neta. ¿Sí la viste? ¿O Vi no? algunos capítulos, pero. La de Nickelodeon, la que es en 3D. Sí, claro. Dude, esa es la que más me ha gustado hasta ahora. ¿En serio? Por bastante. Me encanta esa serie. O sea, like, ahí tengo la figurita Rebel Tech de Leonardo. Dude, no es por nada. ¿Qué pedo? A mí no me gustó. ¿No te gustó? ¿Por qué? No me gustaba artísticamente. Ay, mira, artísticamente se me hacía ok, pero la serie se me hacía muy, muy buena. ¿Cómo conociste a Darky y a Fred? A Darky la conocí en una noche a los Reviewers, a Fred pues nomás pasó. ¿Me conociste una noche de los reviewers? ¿Sí? ¿No te acuerdas? No, yo lo que yo recuerdo es que un tal Kimvidia con menos suscriptores que yo me mandó un mensaje diciendo hola y yo dije hola. Ah. Sí, fue en un. Ay, fue en una noche a los Reviewers. LOL. Mira tú, yo ni enterada. Creí que nomás random encontraste mi canal y dijiste, ah, voy a saludarla. Qué buena decisión. Sí. Siguen aquí esto comentándolo todo, negociando sobre la gatita, man. Oye, todo esto, no he revisado nada del hashtag, porque No, tenemos sí, cierto. hashtag. Hashtag Hashtag Dani Esponja. Dani Esponja. Ahí está en el título. Ajá. Para que manden sus elegantísimos fanarts y memes y todo eso. Manden al Dani con traje y corbata negociando sobre la gatita. El Dani viene out of touch. You're out of touch. En la mano. Por favor, Lo no. que es onda ya no es onda. Y te pasará a ti.
Aquí dicen, yo digo que Rise of the TMNT es lo más Gainax que tendremos a nivel de animación occidental hablando. Sí, hasta que salga esta chingadera de Lego, la de Monkey Kid. Pero ese es con Trigger, ¿no? O sea, Trigger está ayudando en eso, ¿no? ¿En serio? No No sabía. sé, yo creo, no sé con cuál está. Porque la chingadera se ve recontra Trigger, güey. Había algo con lo que estaba ayudando Trigger.